Floricanto presenta. Hoy celebramos al Beato Luis Brisson, nativo de la población francesa de Nancy. Cursó estudios primarios en la escuela parroquial. En la ciudad de Troyes se afilió al seminario y fue ordenado sacerdote en el año de 1840. Por sus dotes ministeriales y humanas, sirvió más de 4 décadas en el convento de religiosas de clausura de la Orden de la Visitación, de forma paralela que desempeñaba como docente en el seminario mayor. El contacto con la espiritualidad de San Francisco de Sales incrementó en él la sensibilidad hacia las necesidades de su tiempo. Por ello promovió diversas actividades altruistas y parroquiales. Buscó para los trabajadores condiciones dignas en sus actividades. Para ello, estableció casas donde hombres y mujeres recibieran capacitación para el trabajo. Ante la creciente migración del campo hacia la ciudad, organizó casas donde las mujeres expuestas a la inmoralidad de las fábricas residieran en condiciones dignas y la organizaba en obras obreras. Fundó la Congregación de Oblatas y de Oblatos de San Francisco de Sales. Con firmeza supo resistir los ataques de patrones y quienes trataban de explotar la labor y físicamente de las operarias. Durante la persecución religiosa, se trasladó a la ciudad natal, donde prosiguió su obra en pro de las mujeres migrantes. León XIII lo proclamó como hombre de paz y fue beatificado por Benedicto XVI el 22 de septiembre del año 2012.